Sí, bueno, la verdad que una gran innovación ahí en el club porque no hay muchos en la zona, hay uno en Sauce Viejo, no, San Jerónimo del Sauce y el nuestro. Y la verdad que con un éxito importante porque tenemos muchos equipos que por participar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las condiciones o cuáles son las características del torneo? Bueno, tenemos tres categorías, te las digo que las tengo anotadas acá, de 12 a 15 años, juveniles, adultos de 16 a 25 y el senior que es de 26 en adelante. Se modificaron un poco las edades con respecto al año pasado para hacerlo un poco más parejo y la verdad que me parece que tiene más un amplio aspecto, entonces la verdad que la pegamos este año con el tema de las edades. Me parece que está en condiciones como para armar más equipo, ¿no? Bien, porque hay muchos chiquitos, ¿no? Que también quisieran competir y generalmente son a partir de los 18 años. Claro, por eso entonces la primera categoría es de 12 a 15 años y bueno, en las tres categorías hasta ahora tenemos mucha concurrencia. Bien, ¿cuándo estará dando inicio? Si todo va bien, iniciamos el miércoles porque el martes terminamos con el comercial y iniciamos el miércoles. Y bueno, lo vamos a hacer miércoles y domingo, miércoles y domingo, hasta terminar el torneo, ¿no? ¿Serán en horarios nocturnos? En horarios nocturnos, en realidad arrancamos todavía desde día, a las 8 de la noche, y bueno, hasta que termine, la iluminamos toda, no sé si tenés alguna imagen, pero la iluminamos bien de noche, la verdad que quedó hermosa la cancha, y bueno, esperamos que la gente disfrute que pueda pasar un buen momento a los que les gusta el vóley, ¿no? Bien, ¿serán estos equipos divididos por zonas? No, 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 se hacen, bueno, por puntos y después por eliminación. Bien, entonces se jugaría un solo partido. Exactamente. Bien, esto finaliza según la cantidad de equipos, ¿no? De los que se hayan inscrito. Sí, la verdad que tenemos muchos, muchos más que el año pasado. No te puedo decir bien la cantidad porque todavía no está cerrada la inscripción, pero tenemos muchos equipos anotados. Bien, bueno, una actividad en la que hay mucha concurrencia, en la que, bueno, se espera, ¿no? Que suceda esto. Todos los partidos se jugarán allí en el club. Sí, es la única cancha que tenemos. No, no hay cruzamiento con algún otro lugar, por eso vamos a jugar todos los partidos ahí. Y bueno, la verdad que contento por la concurrencia y esperando pasar un buen fin de semana y bueno, el miércoles también. Yo creo que va a durar más o menos 2 semanas e incluso puede haber otro torneo, una revancha. Por eso se inició temprano este año, se inició en enero y a lo mejor en febrero, si tenemos suerte, podemos hacer otro torneo, ¿no? La gente que quiera ir a ver los partidos lo puede hacer. Sí, incluso este año hay equipos de Coronda, de San Carlos, de Gálvez, así que quien quiere ir está en condiciones como para hacerlo y la verdad que también va mucha gente a verlo porque es algo no, no muy tradicional en la zona, ¿no? Vóley playero, a quien le gusta el vóley, la verdad que es algo lindo de ver. Comuna de San Carlos Norte, como siempre, apoyando el deporte de toda la región.